Transferencia de energía sexual. Primero que todo yo lo que diría es, ¿en qué nivel de conciencia estamos vibrando? ¿Qué tipo de relaciones eh, donde hay intercambio de energía sexual podemos sostener? ¿Podemos sostener relaciones amorosas desde la conciencia, desde la luz? ¿O solo podemos conectarnos con eh, darnos placer a nosotros mismos o o conectarnos sexualmente con otra persona, pero desde lo, desde lo químico, desde lo orgánico, desde lo corporal, desde lo instintivo. ¿Está mal? No, no está mal. Son distintas fases de, de aprendizaje, distintos niveles de conciencia. A veces las personas operamos en un determinado nivel de conciencia de más baja vibración, entonces solo podemos conectarnos Sexualmente para un intercambio químico, que haya una explosión hormonal en nuestro cuerpo, nos sentimos bien, pero no hubo un intercambio alquímico, poderoso, transformador. ¿Por qué? Porque de pronto tú has tenido sexo y nada más. O has de alguna forma te has, has autocomplacido a través de la masturbación y nada más. Ahora, cuando uno tiene una sexualidad más consciente, más luminosa, el intercambio energético va a ser más profundo, más poderoso, en, en un nivel vibratorio más elevado, tanto si tú estás con una persona o si tú te das placer a ti mismo o a ti misma, porque lo vas a hacer con culpa, de manera consciente, vas a sanar tus cuerpos energéticos, que en definitiva el cuerpo físico también es un cuerpo energético. ¿Y cómo puede ser que, que te sanes, Rodrigo? Porque... La, la, el hacer el amor, el amar las partes de tu cuerpo, que en definitiva es un regalo de, del universo, eh, va a producir sanación. Ahí cuando tú entras en ese estado eh, especial de conciencia distinto, ¿no? cuando empieza el, el juego sexual o contigo mismo, con tu pareja, como sea, ¿no? y tú eres una persona consciente y de buena vibración y tratas de estar además pendiente ¿no? de, lo que, de lo que necesita de lo que requiere la otra persona para para digamos que disfrute y goce y no hay culpas y todo es un amor luminoso mientras en ese estado de conciencia especial donde va más el cuerpo y, y digamos eh, el espíritu de la otra persona y además amás tu cuerpo, te aceptás como sos, eh, bajo, alto, viejo, joven, gordo, flaco, blanco, negro, no, no, no hay problema, vos te amás, vas sanando tu cuerpo, porque hay una transferencia de, de, de energías, ¿no? O sea, dos personas que se unen en una actividad eh, amorosa, son dos personas que hacen una alquimia con su energía, intercambian energía se produce una forma de sanación y uno mismo cuando en, en una situación digamos de autoplacer cuando se trata a uno mismo de una manera amorosa eh, tocando cada parte del cuerpo de uno con amor con respeto sin prejuicio sin culpa sin estar haciendo la anotación mental de es que estoy gordo es que no tengo pelo es que eh, es que esto, es que lo otro, es que esta otra chica es más linda que yo y, y cosas así, cuando podemos deshacernos de eso porque estamos vibrando en un nivel más alto y la, la situación de autoplacer en la que nosotros vamos a caer o vamos a, vamos a estar vibrando es elevada y nos va a dar sanación que no es lo mismo que decir, eh, bueno, yo me voy a dar eh, autoplacer mirando una película pornográfica. No estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo que está mal, pero esto está en un determinado nivel de conciencia. Si vos decís, yo me voy a dar autoplacer eh, después de hacer una, una meditación, conectado, en paz, eh, con una música de mantras, con, un, con unas luces especiales, voy a limpiar la energía del ambiente. Y después me voy a dar un baño de, no sé, de abundancia, supongamos. O voy a hacer otra meditación. Y en el momento del orgasmo, además vos eh, lanzase eh, digamos, un deseo al universo, ¿no? Un deseo del tipo podría ser eh, que tal persona sea feliz, que todos los seres humanos sean felices, según el nivel de conciencia de cada uno, ¿no? O, o le envío en este, en este segundo de orgasmo, visualizo a la persona que amo y le envío la energía, el amor. Ahí vas a estar transfiriendo tu, tu energía también. Eh, la energía sexual es una energía sanadora. Entonces, eh, habría que, primero, repensar que nosotros venimos de una cultura judío-cristiana donde todo lo sexual parece pecaminoso. Fíjense que hablar de esto en un video de YouTube lo que genera. Es que bloqueen los canales, bajen los videos, se han denunciado los videos simplemente por decir eh, la palabra masturbación, autoplacer, eh, sexo, coger. Simplemente por eso eh, la gente a veces es muy preju prejuiciosa. Entonces, va a haber transferencia. De, de energía, de hecho vos sos energía, estás interactuando en un entorno energético y además todo es uno en realidad, en quinta dimensión, cuando uno asciende a la quinta dimensión empieza a ver la unidad en todas las cosas, no la separación, la unidad. Si uno conecta en un nivel oscuro, entonces tú eh, finges que haces el amor con una persona y por dentro estás pensando en otra, eh, estás lleno de odio, de enojo, en ese nivel energético va a ser el intercambio, la transferencia. Entonces quizá la otra persona eh, va a decir eh, o puede sentir lo siguiente, ¿no? Eh, bueno, estuvo todo muy bien en el sexo, pero después de eso, en vez de sentirme vitalizada, me sentí sin energía, me sentí triste, me sentí vacía, no entiendo por qué, porque quizá absorbiste o... o ¿O estás intuyendo en el nivel de conciencia en el que estoy yo cuando hago el amor contigo? Yo a veces le echo la pregunta a las mujeres: discúlpeme, usted cuando eh, hace el amor y se deja penetrar por ese hombre ¿no? que usted ama, ¿usted sabe con qué nivel de conciencia está entrando ese hombre en su cuerpo? Si se siente frustrado, enojado en ese momento, rabioso con usted, vengativo, o si es un hombre consciente y amoroso. Lo mismo le digo a los hombres. Usted cuando penetra a una mujer, o, o mucho antes de eso, no en el juego sexual, en las caricias, en las miradas, que ahí se empieza a activar la energía, empieza a haber ya intercambio eh, de energía sexual. Eh, ¿Usted es consciente del de nivel de vibración en el cual eh, usted, digamos, está penetrando? Pues porque puede ser que esa mujer... Eh, esté de muy baja vibración, esté muy mal, no se ame, no se respete, este, es, no, se, no se respete ella misma, esté cargada de odio, de enojo, eh, le haya, tenga un marido y le haya mentido al marido, o usted está entrando en el cuerpo de una prostituta que ha estado con 10 clientes hoy. Entonces todas estas cosas son para pensar. Y creo que la base de todo es entender que somos energía, interactuamos en un universo que es energía, y cómo estoy vibrando yo. ¿Cómo estoy vibrando yo? En los momentos en que me quiero dar autoplacer, supongamos, no, eh, estoy vibrando en ¿eh? voy a ver una película pornográfica media hora, entonces voy a voy a hacer una descarga eh, química orgánica, me voy a sentir bien, pero después voy a percibir quizá vacío, quizá como que no estoy completo, algo me va a faltar, pero por lo menos hice una descarga energética. Esto va para hombres y mujeres. ¿eh? Eh, Heterosexuales, gay, lesbianas, trans, es lo mismo. Se trata de energía de lo que estoy hablando. ¿Está mal eso? No, no está mal, es un nivel de experiencia. O yo entro de manera consciente en el cuerpo de mi compañera o de mi compañero y le doy la mano y le miro los ojos. Y cuando le miro los ojos, miro el universo entero. O, o a veces por el medio, ni tan elevado, ni de, ni de vibración tan baja. Conozco de verdad a la persona, soy consciente de conocer a la persona en el nivel que creo que la conozco, porque a veces decimos, eh, esa persona me ama, y no, no te ama, o te ama en un nivel de vibración muy bajo. Entonces, eh, esa transferencia de energía sexual, ese intercambio de energía durante eh, el sexo entre dos seres humanos, no importa el sexo, los puede elevar, los puede sanar. Se puede dar ahí la sanación. Si tú de pronto pones todo tu corazón y te vuelves consciente y sin embargo dices, eh, tengo un problema en la autoestima, yo me doy cuenta de este problema que tengo, pero soy, soy todo amor, como hace muchos meses me dijo una persona atrás. Entonces me acerco a mi compañero y tengo una sexualidad más consciente, más plena, y mi compañero me ama, y yo siento que eso ha sanado los problemas de... De autoestima, y yo te digo que sí, que acontece la sanación ahí. No solo por eso, sino porque uno se permite evolucionar. De pronto hay personas que nunca han sido acariciadas con amor, o acariciados, ¿eh? hombres y mujeres con amor, en toda la vida. Siempre han sido tocados, o acariciados, o besados en un nivel. Eh, digamos de deseo sexual, de pasarlo bien, un nivel químico, hormonal, que no está mal, ¿eh? pero nunca en el nivel del amor. Fíjense que cuando un niño se, se lastima, lo primero que hace la madre es abrazarlo y ponerle la mano sobre la herida. Ahí le está transfiriendo energía, la energía del amor. Esto es lo mismo, la actividad sexual es lo mismo. Te puede salvar, te puede elevar, puedes, eh, vos, eh, Quemar marcar más negativos porque vos estás evolucionando y ayudas a tu compañera a tu compañero a evolucionar o los dos se pueden hundir si es que los dos eh, tienen ese aspecto más tóxico oscuro y lo más lo más elevado que se pueden eh, conectar es en el nivel del placer físico que está muy bien pero no pueden aspirar a mucho más allá y toda la relación a lo largo del día ocurre en un nivel tóxico de baja vibración. No nos escuchamos, no nos comprendemos, peleamos todo el día. La energía es tan en baja. Los dos tenemos la autoestima baja. Eh, yo te ataco, no te comprendo. Vos me atacás, no me comprendés, no entendés mis necesidades, etcétera, etcétera. Entonces es es una forma de sanar, de elevarse. Hay que sacar toda la cuestión de la culpa sobre la sexualidad, tanto sea. Con un compañero, con una compañera o como una manera de autoplacer. Porque en algún momento de la vida vas a estar sola o solo, como todos, ¿no? O sea, yo tengo mi compañera hace siete años, pero me tocó estar en la vida en momento de, de estar solo. Entonces, estar solo a veces hay que conectar con, a través de la energía sexual con una sanación interna. O sea, no sé si se entiende a dónde voy, ¿no? O sea, eso puede ser parte de un ritual mágico, de, de una sanación, el eh, que vos te trates con amor, eh, porque a veces las personas pretendemos que venga un príncipe azul, una princesa dorada, que de pronto conecte sexualmente con uno y los dos seamos plenamente felices, pero resulta que antes de eso yo no puedo conectar con mi cuerpo. Yo no me puedo dar placer porque me siento culpable, es porque me veo gordo, es porque estoy viejo, porque el, porque el pelo es de un color, porque bajo, porque soy alto, porque esto, porque lo otro. Todo lo que genera la mente dual y el ego y la mente conflictiva. Y no podemos fluir. Entonces de pronto esperamos que una persona venga y nos conecte en ese nivel. Puede pasar, sí, puede pasar, en un nivel amoroso, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos nosotros a tratarnos con amor? a despertar nuestras energías, a sacarnos culpas, etcétera, etcétera. Eh, esto es un comentario general. Yo no pretendo abarcar el tema en 10, 15 minutos de manera completa, pero es un despertar a volverse más consciente de con quién intercambiamos energía sexual. Eh, a pensar que nosotros somos energía, que todo es energía, hasta nuestro cuerpo físico, que es una energía que vibra más denso, también es energía. ¿En qué nivel nos podemos conectar con, con otra persona? ¿Sabemos cómo vibra esa persona? ¿Sabemos cómo estamos vibrando nosotros? ¿De verdad hay una entrega? ¿Ponemos el corazón? ¿O, o simplemente la pasamos bien y nada más? Si vos la pasás bien y nada más, tené el valor de reconocerlo y decírtelo. Yo busco eso y nada más. Entonces ahí uno no se engaña. Pero algo... Si después vas más profundo, vas a decir, bueno, pero algo me falta. Sí, algo me falta. Eh, ¿Usted se permite vivir una situación de, de autoplacer sexual o la culpa lo hunde, la hunde porque le dijeron, porque la religión, porque las Biblias y porque esto y porque lo otro? Porque si usted quiere conectar mejor y más profundo con otra persona, tiene que empezar a conocer su cuerpo, sacarse culpas. Si usted dice, no, yo... Experimento el autoplacer, pero necesito toda una experiencia pornográfica. Bueno, no digo que esté mal, pero habría que trascender eso. Habría que intentar explorar otros caminos. ¿Mm? Eh, bueno, voy a continuar con este tema en estos días.